mañana. Mañana del Señor, mañana de victoria, mañana de gloria, mañana en la que veremos su bondad una vez más en la tierra de los vivientes. Mañana en la cual su amor, su benignidad y su paz va a inundar tu entendimiento. Como siempre, te damos las gracias al Señor por un día más. Y en esta mañana tuvimos el privilegio, pues, de amanecer bien, gracias al Señor, levantarnos bien. Si usted no ha hecho su cama, haga su cama temprano en la mañana. Debe de ser tu primera batalla, hacer tu cama. Tu cama tiene que ser lo primero. Damos las gracias al Señor por el hermosísimo privilegio que nos permite de estar aquí. Esperando que la paz y el amor del Señor sea con usted en esta hora. Y que el Espíritu Santo le dirija en todo. Guadalupe, te bendigo. Aleluya. Comparte el video de una vez, comparta la transmisión. Estamos bajo la serie. Esta serie la estamos haciendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Te bendigo, Lupe. Bendito sea el nombre del Señor. Jason, te bendigo. Joel, te bendigo. Rosa Rosales, te bendigo. Y quizá usted se preguntará, ¿por qué el profeta lleva tan a prisa esta enseñanza? Bueno, eso obedece a un mandato en el espíritu. Eso obedece a un mandato en el espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos cientos de creyentes, mi hermano, que lamentablemente están viviendo épocas difíciles en su vida y no tiene que ver nada con pruebas y muchas veces nada con tentaciones del enemigo. Obedece a patrones de conductas mal infundados, mal enseñados o mal practicados en lo que es el asunto de la finanza. Estamos hablando bajo el tema hoy, las finanzas y la Biblia, es la serie. Y hoy el tema es cómo derrotar la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Primero que nada, vamos a ver, comparte el video, comparte la transmisión. Mire, tengo una hora exacta para ustedes. Ya yo hice todas mis maletas. Tengo que ir a Dallas, Texas. Salgo para Texas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que comparte el video, comparta la transmisión, dele like. Todos esos grupos de WhatsApp donde usted lo meten, que usted ni siquiera se entera, ya cuando está ahí, porque me ha pasado. Y le tengo una recomendación. Al que me mande una solicitud más de Chain, lo vamos a mandar a fusilar. No quiero más solicitudes de Chain. Dios le bendiga, profeta, desde Tijuana. Amén. Hola, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, saludos, Verónica, Joana. Comparte el video, comparta la transmisión, dele like y active la campana de notificaciones. Ya lo compartí, profeta, y like también. Amén, Waldo. Qué bueno, hijo, gracias. Si todos siguieran ese ejemplo, alcanzamos a más gente más rápido. ¿Cuál es el tema hoy? ¿Cómo derrotar el espíritu de avaricia? Estamos bajo la serie Las Finanzas y la Biblia. Y esto se convertirá, Dios permite, el Señor ya puso en mi corazón, en un libro. Las finanzas y la Biblia. Y como dije al principio, muchas veces, buenos días, Pa, te bendigo, Lu. O sea, muchas de estas situaciones. A ver, pastor, le hago una pregunta. He intentado levantar mi emprendimiento muchas veces, pero siempre pasa algo que me acongoja. Eso obedece, Angélica, a un problema de doble ánimo. Y el doble ánimo procede a un problema de no tener una disciplina. Cuando tú tienes una disciplina, mija, mira, puede levantarse lo que se levante. La Biblia dice, Dios bendice la mano del diligente, no del impío, del cristiano, del musulmán, del católico. Dios bendice la mano del diligente. Pero un diligente sin disciplina no es un diligente, simplemente es un emocionado. No, usted se tiene que levantar en el nombre del Señor a lo que Dios dijo de usted, dijo de su casa. Comparte el video, comparte la transmisión, que quiero empezar ya con esto. Tengo una hora exacta para dar esta enseñanza porque tengo que agarrar un vuelo y no quiero que me deje, tengo que arreglarme tu diente también. Así que, hermano mío, comparte el video y comparte la transmisión y dele like. Para los que quieren saber, vuelvo y repito, la escuela ministerial empieza en 1 mes y 3 semanas. Si usted no se ha inscrito, usted manda un correo electrónico a esta dirección, escuelapac7@gmail.com, escuelapac7@gmail.com.
Hermano, usted envía allí un correo electrónico diciendo lo siguiente: mándenme el formulario, envíenme el formulario. Le estará llegando un formulario. Y sean pacientes, le dice la decana de la escuela, la hermana Dalesca, pastora Dalesca Rolo. Sean pacientes porque sus solicitudes son respondidas de acuerdo a cómo van llegando. Pero hay espacios disponibles y se van rápido. No tomo un grupo grande. ¿Por qué? Porque me gusta darle tiempo a usted de enseñanza. Es una enseñanza privada por Zoom. Usted allí tiene 2 horas conmigo de enseñanza y hay segmentos de preguntas y respuestas donde usted no se queda ni con una, ni una laguna. Allí ha pasado de todo, hermano. Allí ha pasado. Los que están aquí presentes de la escuela actual, allí ha pasado de todo. Manifestaciones ahí en vivo, bla, 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 todo. Algo impactante. Así que, escuelapat7@gmail.com. Saludos desde Guatemala, amén. Y certificado, amén. Y le damos un certificado. Así que, bendiciones, pastores Benji y Milna. Los bendigo, hijos bellos. Sí, el jueves en la clase, olvídate. Pero la gloria es de Dios. Así que si usted quiere pertenecer a esta escuela, usted lo que tiene que hacer es escribir un correo electrónico, escuelapac7, mande un correo electrónico a escuelapac7@gmail.com, escuelapac7@gmail.com y ponga allí, envíenme el formulario. Y ahí en el formulario están todos los requisitos de la escuela. Amén. Gracias, Ana. Conéctese ahí y usted va a ser muy bendecido. Es una escuela ministerial. Se te enseña a buscar los dones del Espíritu, a pedirlos, porque los dones no vienen contigo, no vienen en el paquete. La Biblia dice bien claro, Pablo dijo pedir los dones. La Biblia dice que él dio dones a los hombres, a los que lo piden, no al que no lo pide. Aquí no adivinamos, no. Y después observamos. Después observamos con detenimiento cuál es el don al cual Dios te llamó y ahí te ayudamos a llegar al nivel de acuerdo al don. Para los que quieren, puedes sembrar una semilla en el ministerio. Usted puede hacerlo por aquí, por YouTube. En la esquina superior, en una de las esquinas superiores, hay un signo de peso para los que me preguntan cómo pueden colaborar con el ministerio. Y ahí usted le da y usted pone la cantidad que quiere colaborar. Si quiere hacerlo por cel, usted lo marca al 816-420-7615. Iverson, sal y entra otra vez. 816-420-7615. Ahí usted puede enviar su ser. Amén. Si usted desea los libros, nuestros libros, tenemos 4 libros que serán de mucha bendición para su vida. Códigos del Reino, La Concupiscencia y sus Aliados. Y Si Yo Tengo un Padre. Usted puede hacerlo al mismo número, 816-420-7615. Estoy esperando que llegue más gente. Y si usted desea invitar el ministerio a su iglesia o a su comunidad a predicar en la calle, me gusta más la predica en la calle, usted puede hacerlo también al 816-420-7615. Todo esto es por WhatsApp. Ana, es que mejor mándalo por Western Union si vas a enviar una ofrenda, porque por vía banco te van a cobrar a ti y me van a cobrar a mí. Tú pones un Western Union, tú pones por el Western Union, dale acá y te va a explicar. Y usted pone un Western Union que diga Francisco Alberto Carrero, Kansas City, y lo notifica a cualquiera de los dos usuarios, a la escuela o a la secretaria que tenemos acá. Pido mucho la oración. Hay un plan gigantesco para la Ciudad de México y estamos trabajando en eso. Pido muchísimo y encarecidamente la oración. ¿Por qué? Porque creemos y entendemos que Dios manda hacer cosas grandes. Ahí lo tienes, mi querida Ana. Tírale un screenshot y ahí te sale cómo hacerlo, como Dalesca lo acaba de notificar. Amén. Comparte el video, comparta la transmisión y dele like. ¿Cómo derrotar la avaricia? Todos los que no nos siguen por Instagram y Facebook, hay un Facebook nuevo. Estamos esperando que todos ustedes se muden para allá. Hay Facebook nuevo. Vamos a cambiar el Facebook. Hay Facebook nuevo.
Así que usted agarra, Ana, tiene que ser por Western Union, no puede ser por de banco a banco, porque mi banco no es compatible, o el banco del ministerio, perdón, no es compatible con el BBVA. Amén. Tiene que ser Western Union, please, si lo va a hacer. Amén. Entonces le decía que compartiera el video y la transmisión. Vamos a el Facebook viejo, así que va a ser eliminado. Amén, profeta. Estamos orando para que Dios venga a Tijuana. Estamos orando también por eso, inocencia. México es muy grande, hermano, y queremos cubrir lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida y llevar el evangelio, que es lo que más nos agrada y lo que nos ha cautivado el corazón por completo. Le bendigo su casa, su familia, su entrada, su salida, su acostar y su levantar. Declaro que usted es cabeza y no cola, que está al frente y no atrás, que presta y que jamás pide prestado. Amén. Nos escribe su Facebook nuevo. Apenas ayer vi su Facebook. Ah, bueno, pónganlo por ahí, mi querida Daleska. Ya mismo estoy esperando que suba la gente, porque no quiero que entre gente después. Ah, pero ¿y de qué estamos hablando? Porque cuando empiece no puedo dar reversa. Está muy interesante cómo derrotar la avaricia. Y si usted supiera de dónde viene ese espíritu. Amén. Así que cuando completemos los 75 arranco en el nombre de Jesús. Comparte el video. Tengo 2 minutos. Son las 9:18. Voy a salir de aquí a tomar un vuelo. Amén. Ya 77. Siga, siga, siga. Vamos para el 80 entonces. Vamos a darle brea a que se conecten todos. Buenos días. Bendición abundante en nombre del Señor Jesucristo desde Monterrey. Aleluya. Nuevo León. Bendigo a la gente de allá. Se ve el link, pulse en el link, comparte el video, comparta la transmisión, dele like, active las campanas de notificaciones y si desea poner una semilla, hágalo. Si desea poner una ofrenda en el ministerio, hágalo. No retengas tu mano. Estamos hablando del tema de las finanzas y la Biblia está seria, está poderosa y hoy el tema es cómo derrotar el espíritu de avaricia. Cómo derrotar la avaricia y por dónde viene. ¿Cómo derrotar la avaricia? Y hay mucha gente avariciosa y ni cuenta se ha dado porque este espíritu trabaja muy sutil. Muy, pero muy sutil. Comparte el video y comparta la transmisión. Bueno, vamos a arrancar. El que se pegue, se pegó. Porque bajan, suben y no tenemos tiempo. Amén. El espíritu de avaricia. Mira, cuando Pablo está hablando sobre los dones del espíritu, de los dones del espíritu y los designios de la carne, el último que dice odio, celo, envidia, contienda, ira, chisme, pleito, bochinche, disensiones. Y al final dice, y avaricia, que es también idolatría. Y esto es un tema muy interesante para resaltar, porque Pablo está poniendo un designio de la carne en dos modalidades, y una de ellas, y la segunda es más peligrosa que la primera. Pablo está diciendo que la avaricia se convierte en la idolatría en el corazón de aquel que se deja conquistar por dicho espíritu. Ahora, ¿qué es la avaricia? ¿De dónde viene? La raíz semántica de la palabra. Bueno, cuando hace miles de años Egipto estaba dividido en dos, en el Alto y el Bajo Egipto. Y en las ciudades del Bajo Egipto había una ciudad llamada Avaris. Escriba para que después no diga que no se lo dije. La ciudad llamada Avaris. En esta ciudad se practicaba mucho el comercio. Era una ciudad donde se comercializaba, pero las personas que cohabitaban allí llegaba a un momento que eran tan embullidos por el espíritu de el tener. Amén. Vamos a estar en Arlington, Texas. Si alguien vive por ahí, Arlington, Texas. Vamos a estar subiendo el flyer ya mismo para que si usted... Vamos a estar hoy y mañana en la ciudad de Arlington, Texas. Le vamos a dar la dirección en el flyer. Las personas eran tan embullidos y tan consumidos por este espíritu que en esa ciudad se asesinaba todos los días gente por negocio o por negocio fraudulento. En esa ciudad los padres iban en contra de los hijos en contra de los padres. Era algo pero tan diabólico que se le dio mención y lugar a este espíritu o a esta posesión que hasta hoy en día se toma como punto de referencia cuando una persona se hace amador de hasta de lo que no es suyo. No sé si usted se recuerda, en la historia de los Estados Unidos hay algo que le llamaron la fiebre del oro.
Mire, la gente se iba, cuando se decía que había obra en tal lugar, la gente hasta se mudaba para esos sitios y estaban día y noche picando, buscando. ¿Por qué? Porque se le metía ese espíritu. Y ese espíritu lo que hacía era que ponía a la gente loco y arrojar. Y aquel sacó tantas pepitas, voy para allá, y le tumbaban el sitio. Y si no lo dejaban ahí, se mataban entre ellos. Esto mismo pasó en la ciudad de Avaris. Por tanto, esto trajo como resultado que se tomara este punto o esta forma errónea de posesión demoníaca en cuanto al dinero y a cuanto a los bienes de esta tierra como avaricia, tomándole el nombre de la fiebre que pasó en la ciudad de Avaris. Esa es la raíz semántica. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo funciona esto? Bueno, una persona, hay que dividir esto. Comparta el video y comparta la transmisión. Hay que dividir esto, porque una persona avariciosa no es lo mismo que una persona emprendedora. No es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se marca? Bueno, la persona avariciosa no le importa ni le interesa quién pueda salir dañado con tal de conseguir, ni aún él mismo, con tal de conseguir lo que quiere, anhela y desea. ¿Por qué? Porque ya está cautivo y no importa si el daño es emocional o el daño es físico. No le importa si el daño es a sí mismo. Si siente que se está dañando, no le importa. Amén. Declaramos una liberación, Dominga. Cuando una persona es avariciosa, lo primero que no le importa es si daña a su familia. Y esto se da mucho en los problemas de herencia. Cuando hay herencias, el espíritu de avaricia o el espíritu de avaris se mete entre las familias. Usted ve las familias más unidas. Usted ve donde esa gente muy unidos, de repente se separan todos. De repente todos se separan. ¿Por qué? Porque hay uno siempre que el espíritu de avaricia lo conquista. Y lo conquista a un nivel que no le importa perder la familia. No sabiendo que en el tiempo de la necesidad, muchas veces son los únicos que quedan. ¿Producto de qué? De una avaricia. Y la avaricia siempre tiende a manipular. El núcleo de la avaricia es el dinero. Porque con dinero tú puedes obtener cualquier cosa en esta tierra. Cualquier cosa. Se compran hasta gente hoy en día. Se compra hasta gente hoy en día. Ahorita mismo estaba viendo yo un video. Hay un mercado. No me acuerdo en qué ciudad. Hermano, los huesos apilados de seres humanos, de cadáveres, para hacer rituales de brujería. En un mercado normal. Los cráneos en un lado, los fémures en el otro, las costillas en otro. Y así separados. Ya estamos viviendo en un mundo donde no hay cordura. Y usted ve gente súper, pero súper, pero súper, súper humilde, sencillo, que de repente cambian. Y cambian para mal cuando el espíritu de avaricia lo conquista. ¿Por qué? Porque llega un momento que se vuelve idolatría por dentro y por fuera. Explicamos esto. Por dentro, porque la persona no puede vivir sin esa dosis de que tengo que tenerlo. Y por fuera hace todo lo que tenga que hacer para que eso pase. Hace rituales de brujería. Usted no ha visto gente que el diablo le ha... O no el diablo no hace esos contratos. Ahí vamos a hablar, es un disparate. El diablo tiene espíritus, potestades que se encargan de esos asuntos. Que venden sus almas, literalmente. Hacen actos de brujería, de hechicería para tener dinero. Esto obedece a una conquista en el corazón y en el espíritu de la avaricia en un ser humano. Y esto no tiene que ver nada con alguna etnia o con algún grupo religioso. Esto ataca a todos porque hoy en día hay muchos ministros de altar avariciosos. Hay gente que la palabra pastor le queda grande, evangelista, profeta, toda esa palabra le queda grande. Para mí son gente. Ya yo no le doy título. No, ellos tienen fachada de, pero no son nada de eso.
Lo menos y lo más lejos que están es de esos conceptos y preceptos. Que lo que le importa nada más tener un vagón de gente que le ofrenden y le diezmen. No le importa más nada. Gracias, hija. Aida Lesca acaba de poner la invitación para los libros, el teléfono y el cel y para la escuela. Gracias, hija. Comparta el video, comparta la transmisión. Usted sabe, los líderes, la gente hoy en día, y lo más triste es que mucha de esa gente usted hasta lo sigue, porque usted no conoce. Porque por eso yo le digo a mis hijos espirituales, busquen el discernimiento. Si hay un don que usted tiene que pedir, es el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque cada quien te ministra lo que porta por dentro. A mí no me venga usted con ese cuento de que no, yo sé que fulano tiene su cosa, pero él tiene su cosa buena. No, ninguna cosa buena. La persona te ministra lo que tiene por dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú estás siguiendo a alguien que públicamente ha confesado? No que te dijeron, eso son chismes. Que públicamente ha confesado que son bebedores compulsivos, que fuman juca, que fuman marihuana, que se drogan y públicamente lo han confesado, que son libertinos, que tienen el espíritu de Bar Jesús. ¿Cuál es el espíritu de Bar Jesús? Bar Jesús fue el que impedía que el procónsul escuchara la voz de Dios y lo tenía ciego, disfrazado de creyente. Y Pablo se volteó y le dijo, ¿hasta cuándo estarás trastornando los caminos correctos y rectos del Señor? Quedarás ciego por un... Y dice que cuando Bar Jesús quedó ciego, el procónsul lo empezó a ver. Muchos de ustedes que están conectados ahora mismo tienen ahora mismo, son los procónsul de este siglo 21, siguiendo a muchos Bar Jesús por las redes, y por eso viven ciegos, porque como un ciego, dijo Jesús, puede guiar a otro ciego. Yo no te estoy hablando de que te dijeron un chisme o que alguien argumentó, no, gente que públicamente ha confesado por estas redes su mal proceder, y como son libertinos, yo les digo, a mí me importa. Piense lo que usted quiera, porque esos son libertinos, poseídos por un espíritu de avaricia interna, porque la avaricia no tan solo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la manera de vivir. Por eso Pablo decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú vas a estar siguiendo gente en las redes sociales? Ay, porque que ellos tienen su cosa. Haya ellos y Dios. No. Espérate. Usted es ministrado por lo que esa persona aporta. Tú sabes, la gente que yo he visto que después que se relacionó o se puso a ver videos de X o Y persona, su vida cambió del cielo a la tierra. Literalmente cambió. No son los mismos. Y para remate, su transformación no obedece a la voz del Espíritu, sino que obedece a conceptualismos humanos, a rudimentos naturales, y abandonan al Espíritu de Dios y lo echan a un lado. Entonces, hermanos amados, tenga cuidado por dejarse conquistar. Pídale al Espíritu. Mira, olvídese del don de ciencia, del don de profecía, del don de... Olvídese de eso. El primer don que usted tiene que pedir en estos tiempos tan peligrosos es el don de discernimiento. Porque si usted le entregó su vida a Cristo, no se deje conquistar por la avaricia de este mundo. Volviendo más al punto. La avaricia puede llegar al corazón de un ser humano de múltiples formas. Número uno, el corazón tiene que ser conquistado por la bonanza de Cristo Jesús. Número dos, cuando tu corazón es conquistado por la bonanza del Espíritu Santo, es muy difícil que sea conquistado por otra cosa. Número tres, mantenerte. ¿Cómo mantenerte? ¿Cómo mantenerte? Número tres.
Número tres, ¿cómo vivir bajo el manto? Cuando tú vives bajo el manto, a ti te importa lo que diga la gente. Cuando tú vives lleno del manto de la gloria de Dios, no te interesa cómo sucedan las cosas. Te interesa lo que dice Dios. ¿Usted sabe la gente que ha hablado feo de mí? Y yo me voy a poner a par. No. Yo cumplo con mi trabajo aquí, que es abrirle los ojos a usted como él me lo abrió a mí. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Que, mire, muchas de esas personas, lamentablemente, ya no van a volver para atrás. ¡Ojalá y volvieran! ¡Ojalá y se devolvieran! Pero cuando la avaricia, y mire, no hay una cosa más fuerte. Por eso yo estoy dando esta enseñanza de la finanza. Y el próximo tema que vamos a tratar es el buen manejo. Cómo manejar las finanzas del cielo. Cómo manejar lo que Dios te da. ¿Por qué? Porque muchas de esa gente que hoy en día están desviados tras bienes de esta tierra, porque aman el dinero, no hayan en qué gastarlo, habiendo tal. Mire, yo le pido a Dios que me dé mucho dinero, mucho. ¿Pero usted sabe para qué yo quiero dinero? Usted se va a dar cuenta para qué. Para llevar campaña donde nadie va. No es que la humildad no tiene que ver nada con eso, Benji. La humildad es una prenda del espíritu. No tiene que ver con nada de afuera. La avaricia es algo exterior. Yo quiero dinero, ¿para qué? Para llevar campaña donde nadie va. ¿Sí? Donde hay pastores que no tienen para pagar un ticket aéreo a nadie. Pagarle ticket a todo el mundo, fletar un avión y irnos para allá. Para eso es que yo quiero dinero. Y le estoy pidiendo a Dios, ábreme las finanzas del cielo, porque mi corazón ya sabe para dónde quiere ir. Pero muchos de esta gente, que muchos que ustedes siguen, tienen el dinero. ¿Y en qué lo gastan? En ellos. En ellos. En casas gigantes, carros de lujo. Mire, si yo tengo un carro de lujo, me lo han regalado prácticamente. Pero yo no lo voy a comprar. Yo tengo a mi papá. Y él sabe para lo que estoy apto en el tiempo que tengo que estar apto. Porque yo le entregué a él mi vida. Y lo que él no me ha concedido hasta ahora es porque me está formando para llegarme a ese nivel de yo poder manejarlo. Pídale a Dios eso. Eso es amén. Aquí usted va a ver, mire, los otros días ahí un africano subió que si Lamborghini, que si Ferrari, avaricia. Que si mira lo que, cuando yo veo gente, mire, aquí en la bendición de Jehová, ellos le llaman bendición, o sea, tienen un concepto tan erróneo de esa palabra que da asco hasta escucharlos. Da asco hasta escuchar. Aquí bajo la bendición de Jehová, no conocen la palabra bendición. La palabra bendición no tiene que ver nada con nada de esta tierra. Nada. Porque Jacob por poco y muere y le desyuntan el muslo. Le parten un tendón peleando por una bendición que fue lo único que él quería y que no tenía que ver nada con riqueza porque venía rico ya de la casa de Labán y muy rico. De hecho, se tuvo que separar de Labán porque era demasiado rico. Así que no me venga usted a mí que bendición es sinónimo de riqueza. Eso es mentira. Porque si fuera eso, Jacob no se echó un pleito toda una noche. Comparte el video, comparte la transmisión, dele like y active la campana de notificación. Aquí mirando la grandeza, el carro que Jehová me dio, la casa que Jehová me dio. Y el problema más grave es que muchos de ustedes lo siguen. Lo siguen. Y ellos subsisten porque ustedes lo siguen en sus redes sociales. Dígale al Espíritu Santo, revélame. No se deje fascinar ni por luces, ni por pantalla, ni por cámara, ni nada de esa vaina. Todo eso es pasajero. No se deje ilusionar, porque eso es lo que crean. Hoy en día tenemos gente que lo que está creando son actos ilusorios. Actos ilusorios. No se deje impresionar. Mire, todo el que busca el discernimiento del espíritu, no se deje impresionar por esa gente poseída por el espíritu de avaricia.
Yo no le digo a usted que no te... No, 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 si Dios te bendijo, amén. Si la bendición de Jehová te llegó en riqueza, amén. Pero procura siempre decirle al Señor lo siguiente: Señor, no me des nada que yo no pueda manejar. No me des nada que yo no pueda manejar. Yo quiero un avión porque yo no lo puedo tener. A ver, pero en el tiempo del Señor lo voy a tener. En estos días alguien, y son cosas que yo no digo, pero lo voy a decir aquí a ustedes. En estos días alguien me pagó un ticket en un jet privado. Y yo me subí, vamos a ver, uy, y estuvo muy bueno. Eso sí, que cuando la cosa hizo así, como estoy acostumbrado al avión grande que dobla suavecito, y cuando ese dobló, pero oí claro que el Señor me dijo: ve acostumbrándote. Por esa palabra es que ya yo sé que Dios me va a dar esa bendición. Yo viajo muchísimo. Y si un narco que está matando gente con drogas y montones de cosas tienen aviones, ¿por qué usted no lo puede tener? ¿Por qué yo no lo puedo tener? Porque llevamos la palabra. Ahora, Dios me va a dar lo que me va a dar en el tiempo que sea justo. ¿Para qué? Porque el problema de mucha gente que ha sido conquistado por el espíritu de avaricia es que están fuera de tiempo. O cuando le llegó el tiempo, simplemente fue desnudado. Yo escuchaba al pastor Dante Geber y le preguntaron lo siguiente, y él tiene razón. A él le preguntaron que cómo él puede manejar la fama, el dinero, que si nunca se le ha subido a la cabeza. Y él dijo lo siguiente, él dijo: la persona famosa que se enardece cuando tiene dinero, simplemente era un avaricioso sin dinero. Simplemente era un orgulloso sin dinero. El dinero lo que vino a hacer es manifestar lo que había ahí adentro. Y eso es verdad. ¿Y quién era él antes entonces? Un orgulloso, altivo, avaricioso, pero sin dinero. Y el dinero lo que vino a hacer fue a sacar a la luz, en realidad, quién estaba escondido ahí adentro. Y estoy 100% de acuerdo con el pastor Dante Geber. Comparte el video, vamos a estar orando, María. Comparte el video, comparte la transmisión, dele like y active las campanas de notificaciones. ¿Cómo derrotar el espíritu de avaricia? Si quiere sembrar una semilla en el ministerio, hágalo. Siembra en tierra fértil. Hágase colaborador del reino. Mira, cuando Dios te expande, la Biblia dice: saca tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda, expande tu territorio. La pastora Daleska acaba de poner ahí para libros, invitaciones, ser y el correo electrónico para la escuela profética. Gracias, hija. Regina, no estamos hablando de llamado, estamos hablando de cómo derrotar un espíritu para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Después te hablo de eso, hija. Pero si quieres un poquito, te voy a dar. Mi llamado fue en medio de mucha necesidad. Dios me quitó todo en una semana. Tenía una compañía de camión y me lo quitó todo. Todo. La comida en la nevera de mi casa se podría. Se podría la comida en mi casa porque parábamos en restaurante y Dios vino y se lo llevó todo. Hay un verso que dice: ensancha, abre tú, saca tus estacas. Lo primero que está hablando, y toda esa terminología de ese verso bíblico, alguien que me lo busque, saca tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda, expande tu territorio. Alguien que me lo busque para ponerlo ahí, que los demás lo puedan buscar. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Le está diciendo en pocas palabras: lo primero que ustedes tienen que hacer es moverse de aquí. Hay muchos de ustedes que no han avanzado porque tienen estacas mentales. Y ya están tan cimentadas y tan enclavadas en áreas que lo único que ahora mismo, están tan cimentadas que se han creado en la misma un área de confort.
Vamos a estar orando, Diana. Saca tus estacas. José, esto es avivamiento. Enderezar la senda. Porque ese es el problema. Que han venido los avivamientos y se diluyen y se mueren. Porque la gente no tiene la... No tiene... ahí está, Isaías 54:2. Saca tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Cuál es la tienda que tienes que ensanchar? Aquí adentro primero. Tú tienes que visualizar por la fe. Expande tu territorio. Ya es el movimiento en lo natural. Hay que romperse de aquí primero. Y el problema de muchos de nosotros los hispanos es ese. Dunia, vamos a orar por el muchacho. Es aquí que hay que romperse primero. Porque el espíritu de avaricia primero conquista aquí adentro y después manifiesta afuera. Pero él empieza trabajando desde afuera para conquistar adentro. Profeta, ¿cómo ves si estoy siendo, cómo ver si estoy siendo avaricioso? Cuando quieres todo lo que tiene el otro y no te importa cómo conseguirlo. Hay gente tan avariciosa que no duerme. Tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y no tienen necesidad de estar así. Ah, tengo que trabajar, y tengo que trabajar, y quiero esto. Y el vecino se compra un carro, yo quiero ese. Y el otro. Saca tus estacas primero. Saca las estacas de las imposibilidades. Saca las estacas. Muévete de aquí adentro. ¿Usted sabe por qué el algoritmo de esta plataforma no le da marcha o empuje a lo que aquí se habla o a lo que yo digo? Porque también el algoritmo de la plataforma cuida a aquellos que tienen 30 mil, 40 mil, un millón. Y gracias a Dios que no estamos mencionando nombres. Gracias a Dios que no estamos mencionando nombres. Si no, nos borran. Pero la verdad hay que decirla. ¿Por qué? Porque muchas personas en las iglesias son cautivos. Muchas de las personas son cautivos. En las iglesias, cautivos de conceptos y privilegios de hombre. Conceptos de hombre. Y es mejor tenerlo como oveja, pasivo y tranquilo. Le quito la leche, le quito la lana y la carne también. Y ellas no se quejan. Estos conceptos no se enseñan en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque van a ir a trastocar el fondo de lo que esas personas tienen en sus espíritus. El problema es que tenemos... Lilenis, tenemos cientos de eso y hasta tú sigues algunos y ni cuenta te está dando. Dele like, comparte el video, comparte la transmisión. Saca tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda, expande tu territorio. Tiene que cambiar la mentalidad para que el espíritu de avaricia no te toque. Porque una vez que el espíritu de avaricia toca el corazón de una persona, es muy difícil devolverlo para atrás. ¿Por qué? Porque ese espíritu va conquistando poco a poco, yendo poco a poco, y cuando la persona abre los ojos, ya está del otro lado. Ya no cree en nadie, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nada. Se lo comen. Duda, pregunta, afirmación y aclaración, que me quedan 15 minutos. Comparte el video, comparta la transmisión. Dele like, active la campana de notificaciones. Estamos hablando cómo derrotar el espíritu de avaricia. ¿Cómo lo derroto? Número uno, yendo a la presencia. Número dos, diciendo al Espíritu Santo, lléname y guíame. Porque para eso fue que Jesús lo dejó. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Número tres, pidiéndole al Señor que te deje ver, que abra tus ojos. Número cuatro,
alejándote de toda persona que tiene ese espíritu. Wilderson, bendigo tu siembra. Gracias, hijo. Si alguien al igual que este varón quiere poner una semilla, hágalo. Esto es tierra fértil y usted lo sabe. No puedes pretender avanzar en los caminos rectos del Señor, porque es el problema, que estos caminos son rectos o son incorrectos. Estos caminos son rectos o son incorrectos de la manera que usted lo quiera tomar. ¿Cómo así? Bueno, hay gente que tiene lamentablemente vagones de gente, ya no son iglesias. Mire, mi hermano Antonio, no sé quién sea usted, pero si usted no tiene Biblia en la cabeza, corríjase. El diezmo no es de la ley ni de la gracia. El diezmo no tiene que ver nada. Lea su Biblia. No se deje llevar de esos preceptos erróneos de mucho neófito espiritual. Porque la gente que habla en contra, de que, la gente que dice eso, dice que el diezmo es de la ley. Y entonces yo luego hace una pregunta a ellos. ¿Qué ley había cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Respóndanme esa. Nada más que me respondan esa. El diezmo no tiene que ver nada, ni la ofrenda tienen que ver nada, ni con la ley ni con la gracia. Es un agradecimiento. ¿Qué ley había cuando Jacob le dijo a Dios en su cara? Le dijo cuando vio la escalera: cuando yo vaya, si tú me prosperas en mi camino, el diezmo de todo lo que tú me des, te voy a dar. Dígame qué ley había ahí, Antonio. ¿Por qué me enardezco? Porque no me gusta ver cómo gente se deja engañar por precepto y entendimiento de otros y son guiados como ovejita al matadero. Todo el que habla en contra de diezmos y ofrendas, usted lo ve pelado, arrastrado. El diezmo no es ni de la ley, ni de la gracia, ni la ofrenda tampoco. Pues entonces, si no había alguna ley, ¿de qué me están hablando a mí? Que el diezmo, eso era para los tiempos de la ley. ¿Qué ley había? Viviana, gracias. El diezmo es una revelación del Espíritu. Oye, el diezmo y ofrenda no se imponen. Por eso yo cuando veo gente que desde que se sube al púlpito a hablar de Malaquías 3 para pedir una ofrenda, no tienen revelación de ofrenda. Ni de diezmo, mucho menos. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando del espíritu de avaricia hoy. Pero no os deje que nadie lo maldiga. No caiga en maldición siguiendo preceptos de hombre y conceptualismos humanos. Juanita, gracias por entrar a colaboradores del reino. El espíritu de avaricia es tan feo que hay gente que ha dejado de ir, van a la iglesia. Dios hace algo en sus vidas. Y deja, mire, yo le expliqué la historia de un señor que dejó de ir a la iglesia porque su diezmo era muy grande. Avaricioso. ¿Cómo murió? Avaricioso. Era tan avaricioso que sus propios hijos le decían: cómprate un vehículo del año. Y andaba en una camioneta vieja de los 70. Teniendo el dinero para comprarse 7 vehículos cash. ¿Y sabe qué pasó? Murió en esa camioneta. Un camión le dio un golpe tan feo. Y ahí quedó. Avaricioso. Todo el que habla en contra de diezmo y ofrenda vive mal. Si no vive mal, yo suelto de predicar este evangelio. Porque esta Biblia es clara. Esto es palabra de Dios. Aquí no estamos hablando por hablar. Porque la gente piensa que vivir mal por no diezmar y ofrendar solamente obedece a no tener dinero. No. Puedes tener dinero, pero estás enfermo. Puedes tener dinero, pero tienes una crisis emocional. Puedes tener dinero, pero no tienes un sueño reparador. Si hay una cosa que no permite a una persona dar, es eso mismo. Es que Génesis, el problema no es que si tú vas a dar con el corazón o no. Dios no te mandó a dar con el corazón. Dios te mandó a dar con el espíritu, con revelación. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. La gente, oye, hay veces que se le ha explicado a la gente como que el diezmo es un... Ahí. Ah, y estoy hablando de esto y a mí nadie me diezma. Tenga cuidado.
Porque yo no estoy defendiendo el punto para que no vayamos así. Él está defendiendo el punto porque tiene quien le diezma. A mí nadie me diezma. Yo estoy defendiendo este concepto por la revelación que he recibido y por lo que he vivido en mi vida y que muchos de mis hijos espirituales lo están experimentando hoy en día. Sí, porque una vez, oye, porque él está tan enaldecido por el concepto porque posiblemente él le diezma. A mí nadie me diezma, tenga cuidado. Ojalá y me diezmaran. Ojalá. Porque todo obrero es digno de su salario. Yo lo que doy aquí se lo doy para la gloria de Dios. Oye, el diezmo no es que si yo quiero o no quiero. Es un mandato. Un mandato con recompensa. Porque el problema es que solamente se nos dice en Malaquías 3. Me habéis robado todo. Todos ustedes han robado el diezmo. Oye, léeme más para abajo, mi amor. ¿Qué dice más para abajo? Y yo reprenderé al devorador por ti. Si quiere ofrendar a este ministerio, usted puede buscar en una esquina aquí abajo, en el panel, le va a salir ahí un signo de peso. Usted va ahí y le da. Y ahí le dice qué cantidad quiere ofrendar. O si quiere hacerlo por ser 816-420-7615. No. Tenga cuidado. Este precepto yo lo estoy defendiendo por la revelación que he recibido. Y yo voy a reprender por ti al devorador. Al devorador. Había una hermana en New Jersey, no sé si ella murió, una anciana. Que ella, cuando ella cobraba, oiga esto, Fabián, ahí Dales que acaba de poner cómo puedes ofrendar al ministerio. Por ser o por aquí, por el mismo YouTube. Hay una esquinita ahí, usted le da, comparte el video, comparte la transmisión, dele like, active la campana de notificaciones. Y si quiere poner una semilla aquí, hágalo. El problema es que Ana, si no se es libre, Jesucristo vino a darnos libertad. Pero el problema es que hay gente que no quiere ser libre porque están poseídos por Codorius. Anoche hablamos de eso. Dios poderoso de todos los tacaños, Codorius. Caminan con los codos. Lamentablemente, porque Abraham lo dio, tú sabes por qué, porque tenía revelación. Porque vuelvo y te repito, Antonio, y no sé si estás tomando el punto porque quieres aprender o porque quieres contender. Me gustaría que me lo pusieras ahí. ¿Tú sabes por qué Abraham lo dio? Porque por lo que te estoy diciendo y por lo que te quiero enseñar. Porque era el diezmo y ofrenda es algo que es una revelación de agradecimiento. ¿Por qué lo dio también Jacob? Porque es una actitud de agradecimiento. Porque diezmos y ofrendas no se impone, diezmos y ofrendas se revela. Cuando yo veo gente que, hermano, tienes que esto, el diezmo, y te va a llevar el diablo. Oye, también dime que en Malaquías 3 dice que él va a abrir la ventana de los cielos. Amén, Antonio. Oye, Antonio dice, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Oye, Dios te está diciendo que te va a dar tanto, que te va a sobrar y que te va a abundar para que le des a otro. Y también reprenderé por ti al devorador. Pero cuando la avaricia, mi querido Antonio, conquista a una persona, lo primero que le dice, no de ese diezmo, ten cuidado, tú no sabes lo que están haciendo con esto. Claro, no, porque en la iglesia... En la iglesia están exentas de pagar luz, de pagar agua. Las iglesias están exentas de todo eso. Sí, porque olvídate. No, en la iglesia se paga luz, agua, aire acondicionado. Esa silla cómoda donde tú te sientas. Sí, Codorius. Es un nombre que yo le puse. Eso no es bíblico. Para que no vaya a decir de dónde sacó este loco eso. No, no. Codorius. Dios poderoso de todos los tacaños. Me quedan 4 minutos. Comparte el video, comparte la transmisión. Dele like, active la campana de notificaciones.
¿Cómo me libero del espíritu de avaricia? Primero, desconéctate de toda esa gente. Hay cristianos haciendo lazos. Y esto es una de las enseñanzas que dimos de esta serie. Hay cristianos que han hecho lazos, contratos con impíos avariciosos, y esos espíritus hoy en día los persiguen. ¿Por qué? Porque vieron una buena oportunidad, no consultaron al Señor para hacer eso. Comparte el video, comparta la transmisión, denle like, active la campana de notificaciones que me voy. Tengo que irme a viajar, tengo que agarrar un vuelo ya mismo en el nombre de Jesús. Vamos a estar en Arlington, Texas. Como dice mi pastor, no hay institución que venza sin dinero, que avance sin dinero. Y eso es así. Es necesario, pero no es lo punto. Los bendigo yo a ustedes también. Mis hijos, hay que tener cuidado y no dejarse conquistar por el espíritu de avaricia. ¿Dónde queda eso, Antonio? Midland. Dios le bendiga, profeta. Amén. Gracias. Arlington, Texas. Ya mismo voy a subir el flyer. Amén. Comparte el video, comparta la transmisión y dele like. ¿Se puede donar a una persona que sirve 24/7? ¡Claro! ¡Claro! Es que todo es Biblia. Los levitas fueron la única tribu de Leví que no recibió heredad. ¿Por qué? Porque Dios lo había separado y asignado para el templo. Ahora, Dios le dio un mandato a todas las 11 tribus que tenían que ayudar a los levitas. Que tenían que darle la ofrenda. Fabián, te bendigo. Gracias por tu siembra. En San Antonio, cuando me inviten. Profeta, mi papá nos enseñó y nos modeló el diezmo. Hoy en día todos nosotros somos empresarios. ¡Toma! Ahí está Jonathan. Oye, ¿cómo me gustaría que Jonathan nos hablara de eso? Porque aquí hay un ejemplo viviente. Es que es bíblico, la Biblia dice que él va a bendecir tus hijos. Esa hermana que yo le decía, ella agarraba, si ella se ganaba $3,000 a la semana, ella sacaba 3 billetes de 100 nuevos. Nuevos. Y esos 3 billetes de 100 nuevos, ella le echaba perfume. Compró un perfume de Chanel y un sobre y ponía para mi rey de gloria. Sus hijos hoy en día son empresarios también. Porque con la bendición tú, cuando tú honras a Dios, Dios honra a tu genealogía completa. José, el problema es que hay gente que no la quiere aprender porque ellos dicen que no le conviene. Comparte el video, comparte la transmisión y dele like. Son 10 de la mañana, me fui. Los bendigo con toda bendición del cielo. Gracias por estar conectado con nosotros. Si usted quiere poner una semilla en el ministerio, hágalo. Hágalo ahora. Ayúdenos a llegar más lejos. La semana que viene vamos a estar viajando, hermano, a la Ciudad de México. Vamos a estar en un punto de México para así resolver varios asuntos. También este diente que se me partió. Mi mamá murió anciana y toda su vida diezmó mi viejita. Gloria a Dios por tu mamá. Qué ejemplo. Comparte el video, comparte la transmisión. Si quieres poner una semilla aquí, hágalo. Vamos a estar viajando para allá, para Ciudad de México. Y cuando usted siembra en el ministerio, eso nos ayuda a que a llevar el evangelio más lejos. Pues puede pagar un ticket, una comida, un bus, un vuelo interno dentro de la ciudad. Eso hacemos. Y vamos a estar subiendo más seguido lo que sí se hace. Profeta, hacer un pacto con Dios es peligroso. Si tú no lo cumples, es peligrosísimo. Porque él es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Comparte el video y comparta la transmisión y dele like y active las campanas de notificaciones. Amén. Los bendigo, mis amados. Cuídese mucho. La paz del Señor con usted. Y que el Señor lo bendiga en todo. Y recuerde, hágase colaborador del ministerio. Amén. Gracias. Los bendigo. Y vamos a estar subiendo a dónde vamos a estar. Amén.
Bendiciones a todos. Paz de Cristo.